Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de Inbound Marketing. Bienvenidos a todos. Un aplauso virtual. Ok, mi nombre es Roberto Barata, licenciado Roberto Barata. Vamos a estar a cargo de este curso en estas 2 semanas, en lo cual pues esperamos pues que sea de mucha ayuda y de mucha conocimiento pues para todos aquellos que se han inscrito. Ok. Bueno, para empezar vamos a arrancar pues con una pequeña parte introductoria presentándonos quiénes somos, qué hacemos y todo eso, ¿verdad? Como todos los cursos, ¿verdad? Siempre se inicia con una presentación individual, así que vamos a arrancar. Bueno, mi nombre, como les decía, es Roberto Barata, licenciado Roberto Barata, soy licenciado en mercadeo, ya con algo de experiencia pues en la rama de ventas, servicio al cliente, marketing digital, inbound marketing, etcétera. Nosotros, aparte de estos cursos, pues también impartimos cursos de manera presencial, virtual, ya desde el año 2003, 2004 más o menos, a la fecha. Y pues hemos atendido diferentes tipos de empresas. Estas son algunas nada más, hay muchas más de las que hemos atendido en estos casi 20 años que hemos estado dando capacitaciones. Y aparte de eso, pues en servicios de marketing digital, servicios de SEO, servicios de ¿cómo se llama? De inbound marketing. Y estos pues son algunos resultados de algunos clientes que nosotros tenemos en campaña, ¿verdad? Esto es en Estados Unidos porque tenemos clientes en Estados Unidos, esto es aquí en El Salvador. Estos son los resultados de las campañas. Esto es en Google Ads y esto es en Facebook, el Business Manager de Facebook. Es el resultado de uno de los clientes. Estos son dos clientes distintos. Esto es en Chicago. Entonces, son de Chicago, si no me equivoco, y este de aquí El Salvador. Entonces, nosotros, aparte pues, de dar capacitaciones, tenemos una agencia de marketing digital. Pues nos hemos tomado también el atrevimiento a poder enseñar todos estos conocimientos que hemos desarrollado durante bastantes años. También hacemos sitio web, desarrollamos sitio web. De hecho, estamos haciendo uno para una empresa muy fuerte aquí en El Salvador, un e-commerce. Estamos desarrollando en este momento. Y estamos atendiendo también un sitio web de ahorita, en este momento, de un cliente en Estados Unidos, para ser exacto, en Texas. Es un cliente de ¿qué tal la árbol? Una cosa así. Esas cosas no hay aquí. Pero hay así, ¿verdad? Entonces, me gustaría pues que nos presentáramos y nos comentaran algo, pues, acerca de ustedes, ¿verdad? Conocernos un poquito más, quiénes son, cada uno, su nombre, bueno, su nombre ahí está, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Tiene alguna carrera? ¿Dónde estudia? ¿Dónde trabaja? Etcétera, ¿verdad? Así que, no sé si empezamos con Alexis. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ven allá, mi nombre es Alexis Valencia. Un Okay. gusto estar con ustedes. Pues yo ahorita me estoy desempeñando, bueno, de hecho estamos en el área comercial de una empresa llamada Ice Bakery, directamente viendo la marca de Bakery Depot. Y pues un gusto poder compartir estas 2 semanas con ustedes. Perfecto, excelente, bienvenido Alexis, un aplauso virtual, ¿verdad? Ahí no se oye, pero ahí está el aplauso. Vamos a ver, Andrea, cuéntenos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Sandoval. Soy licenciada en mercadeo. Actualmente trabajo en el área comercial de una empresa de logística, Kaex Logistics. Así que de igual manera, con todas las ganas de poder aprender y pues es un gusto conocerlos. Excelente colega, bienvenida. Un aplauso virtual, excelente, muy bien. Vamos a ver, tenemos por aquí a Palmore. Cuéntanos, Palmore. Díganos algo sobre usted. Buenas noches, mi nombre es Balmore Montenegro, soy diseñador gráfico, trabajo en McCormick de Centroamérica. Tengo alrededor de, creo, 5 años trabajando en el área de diseño gráfico, empaques y etiquetas de los productos McCormick. Tengo 15 años
de experiencia trabajando en mercadeo, trade marketing y en agencias de publicidad. Ok, perfecto. Excelente, Valmore. Bienvenido. Ok, vamos a ver quién más. Celina. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Celina Riaza. Actualmente estoy trabajando para Banco Atlántida y es un gusto poder estar aquí con ustedes y aprender. Excelente. Muchas gracias, Celina. Un gusto. Un aplauso. Muy bien. Elizabeth. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Morán. Yo trabajo en una empresa textil, venta de telas a nivel nacional. Un gusto estar con ustedes para poder aprender. Excelente. Un aplauso. Muy bien. Muy bien, Elizabeth. Gracias por venir. Gracias por estar acá. Erika, cuéntanos. Buenas noches a todos. Un gusto. Pues soy licenciada en contaduría pública. Trabajo como administradora de un centro escolar. Y pues realmente me llama mucho la atención esta área de marketing. Pues últimamente es como la actividad más fuerte que se ha dado, ¿verdad? A nivel de pandemia, pues todo es a través de línea. Pues me llama mucho la atención aprender más sobre el área. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, bienvenida, Erika. Excelente. Henry. Hola, hola. Buenas noches. Un gusto poder estar en este curso. Primero que nada, pues todavía soy estudiante de mercadeo, todavía la estoy cursando en la Universidad Nacional. ¿Qué año actualmente lleva? Actualmente trabajo. Soy pollo para el tercer okay, año. Excelente. Pero ahí vamos luchando. Trabajo para una aerolínea, Volaris, no sé si la han oído mencionar. Claro que sí. Volaris, y pues me interesa un poco el tema del marketing digital. Ya le estoy echando la mano, llamémoslo así, a unos parientes que tienen negocios en Estados Unidos, por lo tanto, sí. Pues creo que es mejor especializarse, ¿verdad? Para claro que sí, las... claro que sí. Eso. Bueno, bienvenido Henry, un aplauso, excelente. Creo que tenemos a Jacqueline. Jacqueline, ¿está por ahí? Tiene problemas ahí de conexión. No sé si Andrea ya pasó. ¿Sí? Sí, ya. Ya, ok. Jocelyn. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo soy diseñadora gráfica. Actualmente me encuentro trabajando en Ice Bakery. Junto con Alexis somos equipo. Okay. Y pues feliz de estar aquí en este curso y con ganas de aprender bastante. Excelente, excelente. Muy bien, aplausos siempre. Vamos a ver, tenemos a José Ángel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ángel Sánchez, soy diseñador gráfico y trabajo por una empresa de producto POP. Ok, tiene que ver con merchandising. Correcto. Muy bien, excelente, un aplauso Ángel, bienvenido. Quiero ver quién más por acá, veamos. Juan Carlos. Hola, buenas noches, mi nombre buenas es Juan Carlos Osorio, soy compañero con Andrea, que también se presentó hace un momento en okay. Cargo Expreso, así que estamos acá para poder aprender y mucho gusto para todos. Ah, ok, perfecto, excelente, bienvenido Juan Carlos, un aplauso, por ahí dice... Jacqueline, a ver, ¿qué soy Jacqueline por acá? Dice, tiene disculpas, problemas técnicos. Sí, no hay problema, Jacqueline, entendemos. Es el, ¿cómo sería? El pan de cada día. Con la tecnología de vez en cuando da problemas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Carla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Carla Fuentes. Yo soy licenciada en Administración de Empresas. Excelente. Y estoy muy feliz de estar compartiendo con todos ustedes este curso. Okay. Yo laboro en un hospital. De vez en cuando voy a estar desde el hospital recibiendo la clase. Okay. Me van a disculpar a eso. Está bien. Y también estoy empezando con un emprendimiento de velas aromáticas. Entonces me interesa mucho para el área de mercadeo, de comercializar mi producto. Ok, perfecto, excelente. Bueno, bienvenida, Carla. Un aplauso. Gracias. Marcela.
Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marcela Guadalupe Serrano. Actualmente me encuentro laborando en Inversiones La Fuente. Ok. Como back office. Ok. Perfecto. Excelente. Confecciones La Fuente. ¿Qué hacen ahí? Inversiones La Fuente. Ah, Inversiones, perdón. Telecomunicaciones. Ah, comunicaciones, excelente. Bueno, un aplauso, bienvenida. Sí. Tenemos a Margarita. Hola, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Yo estoy en el área comercial junto con Andrea y Juan Carlos en Cargo Expreso, ¿verdad? Ah, ok. Tengo muy buenas expectativas de este curso para poder implementarlo. Excelente. Perfecto. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Vamos a ver. Maideli. Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Mi nombre es Maideli Andino. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Trabajo en una fundación y súper feliz de poder iniciar este curso que desde ahorita lo estábamos esperando. Así que con muchas expectativas y un gusto conocerlos a todos. Un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Miguel. Hola. Miguel. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Johnny Cepeda González. Trabajo en el área de ventas para Parplus. Igual me emociona trabajar, estudiar con todos ustedes y aprender un poco más. Excelente, excelente. Un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, tenemos aquí a Norma. Hola, muy buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sí, la escuchamos, está claro. Ah, perfecto, gracias. Bueno, que estoy un poco engripada, inicié un poco mal la semana, pero contenta de estar acá con ustedes aprendiendo. Trabajo en la Universidad de El Salvador actualmente como docente, especialista en metodología de la investigación, pero me interesa para aprender de marketing. Ok, perfecto, un aplauso. Vamos a ver, tenemos a Norma. O Norma era la que estaba hablando, no. Ya me confundí. ¿Norma? Si hay otra norma, ¿sí? Bueno, no sé. No, pues no. Ah, pues no, pues no. Raquel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Menéndez, formo parte también de la empresa Cargo Expreso El Salvador y me encuentro en el área comercial. Ah, perfecto. Un aplauso. Excelente. Vamos a ver, tenemos a Rodrigo Castillo por acá. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Castillo. Actualmente laboro con empresa de alimentos y turismos. Okay. Nombre legal, Pizza Hut. Estoy como auxiliar del almacén. Es un gusto estar con ustedes esta noche y estoy con toda la ganas de aprender. Excelente. Un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver a Silvia. Silvia, permiso. Quizás tiene problemas técnicos ahí, Silvia. Pero bueno, vamos a ver. Tatiana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, fuerte y claro. Ah, ok. Ok, mi nombre es Tatiana Romero. Soy licenciada en diseño gráfico y actualmente estoy en el área de ventas de Ice Bakery. Estoy hace poco en ese puesto, pero vamos aprendiendo. Ok, perfecto. Bueno, un aplauso. Muy bien. Excelente. Y tenemos también a Vanessa Beatriz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Actualmente me encuentro laborando en la empresa de inversión en La Fuente como cajera. Okay. Soy una persona que me gusta estar en constante aprendizaje y por eso estamos hoy aquí con muchas ganas de aprender. Ok, perfecto. Bueno, un aplauso. Bueno, bienvenidos. Perdón.
Bienvenidos a todos. Vamos a tratar que esta clase pues sea lo menos aburrida posible, tratar de aportar conocimiento de vanguardia de lo que está sucediendo ahorita realmente en el mercado, cómo se hacen algunas cosas. Vamos a ver un poquito de cosas técnicas en relación a sitio web, en relación a redes sociales y todo eso, ¿verdad? Ahora bien, sí es importante pues que nosotros completemos a más tardar el día jueves las evaluaciones, ¿sí? Siempre tratamos de hacer una pequeña retroalimentación sobre, no quiero ver con ustedes, no, porque son pues, el curso intensivo, entonces sería cada dos días, más o menos tendría que estar haciendo una evaluación. Es decir, el día de mañana sería la primera, si no me equivoco, que tendrían que hacer sobre el módulo 1. Que terminamos el día de mañana el módulo 1, la sección 1. Luego, el jueves, hacemos la sección número 2. La terminamos y tienen que hacer pues la evaluación. Les voy a presentar por aquí más o menos cómo está la plataforma. Más o menos. Por si no han entrado a la plataforma. Aquí está. Aquí tenemos las secciones. No sé si las pueden ver. A ver quién escribió por acá. Silvia dice, disculpas. No pudo responder. No se preocupe, Silvia, no se preocupe. Sabemos que a veces la tecnología pues, falla. Bueno, vamos a ver acá. Aquí tenemos pues la plataforma. Tenemos la sección 1, que es donde estamos ahorita, que estamos arrancando. Y aquí tenemos pues la clase número 1, el día de hoy, que obviamente aquí no aparece porque la estamos grabando exactamente, bueno, puesto ahí por, ¿cómo se llama? Por rellenar el espacio, ¿verdad, señor? Solo para con la clase de hoy. Si no está la clase de hoy, igualmente yo la subo a YouTube al nomás terminar. Esta información de la playlist de YouTube, me imagino que se la mandaron por correo electrónico a todos. Si no, pues soliciten. Y ahí voy a estar subiendo todos los videos al nomás terminar la clase, pues la subimos. Esta es la clase de hoy, la clase de mañana pues, sería esta, ¿verdad? Y aquí sería pues el primer laboratorio. Este de acá, ya lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? A medida vayamos avanzando pues en lo que son las clases. Vámonos, a veces a media sección hay dos tipos de laboratorios, a veces, ¿verdad? Vamos a ver si tiene o no tiene, que a veces el laboratorio de la sección y a veces el laboratorio de la mitad del curso. Ah, pues no, solo está el laboratorio de la sección. Porque ahí dependiendo del curso hay dos tipos de laboratorio, pero ahorita creo que solo es un tipo, nada más, el de la sección. ¿Okay? Bueno. Entonces, básicamente, cada dos días tendríamos que estar haciendo las evaluaciones para ir pues, avanzando en relación al curso, ¿verdad? Y que no se nos vaya a quedar, que no se nos vaya a decir, bueno, mire, tiene que completar la evaluación si no nos entregamos diploma, ¿verdad? Porque también es importante que tengan un diploma, pues, para su currículum. Ok, bueno, ya más o menos esta parte introductoria, pues, nos vamos ya a lo que nos compete. Que sería a los aspectos de inbound marketing. Vamos a ver. ¿Qué es inbound marketing? ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa esto? ¿Qué han escuchado? A ver. Hola, Carla, dígame, levantó la mano. Bueno, en el curso pasado que estuvimos, lo último que vimos fue que esto era una estrategia del marketing digital. Sí, tiene que ver con marketing digital, es correcto. Usted estuvo con nosotros o conmigo. Sí. No, no estuvo con usted, pero ah, okay. Sí vimos
parte de esto, que era como una estrategia que no era agresiva, como muchas veces creemos que el marketing solo es como publicar y publicar e interrumpir. En cambio, cuando ya estamos hablando de marketing digital, vemos que es completamente distinto a lo que diariamente vemos en redes sociales. Sí, es correcto, correcto. Ahora bien, ¿qué más? Ha tocado un tema bien interesante, que he hablado sobre marketing digital. Marketing digital pertenece al inbound marketing. El inbound marketing es un poquito más amplio. Vamos a ver, Carlos, Juan Carlos, cuéntenos, díganos. Yo tengo un pequeñito recuerdo nada más del inbound marketing, que es como un marketing de atracción. Es más o menos relacionado a lo que mencionaba Carla. Exacto, sí, por ahí vamos, marketing de atracción, así es. Vamos a ver, ¿quién más? Se puede decir también que es una estrategia más personalizada para crear como mayor relación entre el cliente. Es correcto, podemos llegar a la personalización. Es una estrategia de contenidos utilizadas en marketing digital, dice Jacqueline. Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, digamos que sí, más o menos tienen una idea de qué es inbound marketing. Ahora bien, este nombre de inbound marketing antes tenía otro nombre. Sí, antes tenía otro nombre. Se le conocía como efecto pull de marketing. Sí, y estaba también el efecto push. Es decir, el efecto pull es cuando yo jalo a mi cliente a mi producto. Sí, al prospecto al producto. Ese es el efecto pull, lo estoy jalando. Que sería inbound marketing, es decir, marketing de atracción. Es decir, yo estoy jalando al cliente, el prospecto, a mi producto. ¿Sí? Y está el otro que es el outbound marketing, es al revés. Es decir, yo estoy empujando mi producto a las manos del cliente. ¿Sí? Estas son las dos estrategias básicas de marketing. Quiero ver, no tiene audio. Excelente, no hay problema, Jacqueline, no se preocupe, aquí la leemos. Perfecto. Entonces, sí, básicamente, pues, el marketing, el inbound marketing, básicamente, como dijeron por ahí, es marketing de atracción. Es decir, estoy jalando al prospecto a mi producto, ¿ok? Vamos, excelente, Jacqueline. Entonces, también conocido, como les decía, efecto pull o marketing de seducción. También se le puede llamar así, marketing de seducción. Es decir, como dijeron por ahí, no es algo tan agresivo, ¿verdad? Sino que es más que todo seductor. Es decir, que le dan ganas al cliente de darle clic, ¿verdad? Es decir, hey, qué interesante está esto, ¿verdad? ¿Ok? Consiste en atraer al cliente al producto o servicio a través de un embudo de ventas automatizado, ¿sí? Ofreciendo una oferta irresistible. Okay, utilizando internet y redes sociales. En la mayoría de los casos, se puede utilizar estrategias de inbound marketing en línea, aunque hay estrategias de inbound marketing que no son en línea, ¿sí? Que pueden ser que no sean en línea. Sí, así que inbound marketing, ¿cómo se llama? Abarca un montón de cosas, que ya las vamos a ver. Una lámina. Ahorita la agregamos. ¿Dónde está la diferencia entre inbound marketing y outbound marketing? La colocamos acá. Creo que no me grabó la presentación, pero bueno. Y ya la arreglamos. Aquí está. Aquí tenemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? El outbound marketing y el inbound marketing, ¿sí? ¿Cuáles son las partes del inbound marketing? Pues tenemos el SEO, que son estrategias de cómo posicionar mi sitio web en los primeros lugares dentro de los buscadores, en este caso Google, donde se puede aplicar en cualquier buscador, pero todo el mundo pues se va para Google, no se va para Yahoo, ni para Bing, ni para Ask, ni nada de ello, ¿verdad? Todo el mundo googlea. Entonces, nos interesa más Google. Y sobre eso vamos a hablar. Tiene que ver con social media, ¿verdad? Todo lo que son redes sociales. Tiene que ver con el blogging.
tiene que ver con el viral marketing. Usted se ha fijado que de repente hay videos que se hacen virales. Eso tiene que ver con inbound marketing. ¿Sí? Hay empresas que crean videos virales. Y lo interesante de casi todo esto es que no se tiene que gastar nada. Prácticamente, ¿verdad? A no ser que le hacemos una campaña de marketing digital, ahí sí. ¿Okay? Los influencers, también hay influencers que tienen que ver con el inbound marketing. ¿Okay? Influencers que de repente, pues, se prestan, pues, para promocionar productos. ¿Verdad? Eso es bien interesante. Ese sistema es bien interesante. ¿Okay? Eso se puede profundizar bastante. ¿Okay? Y tenemos el otro lado de la moneda, pues, que es el outbound marketing, que tenemos, pues, la publicidad tradicional, radio, TV, periódico, aunque nadie ve periódico ya. El pay-per-click también. Tenemos también lo que es el display, los display ads, como por ejemplo las vallas publicitarias, todo eso. Lo que son algún tipo de show. Y lo que son, todo lo que son anuncios, pues, impresos, ¿verdad? Los volantes y todo eso. Entonces, estas son las dos caras de la moneda. Es decir, que aquí yo trato de llevar mi producto a las manos del consumidor y aquí yo trato de jalar al consumidor a mi producto. Las dos caras de la moneda. ¿Ok? Y dentro de social media, aquí en esta parte de acá, podríamos poner lo que es marketing digital. Porque tiene que ver con redes sociales. Aunque es bien interesante porque hay un tipo de marketing digital que podríamos decir que está casi en medio de los dos. Y es Google Ads. Sí, Google Ads. Porque, por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook es marketing de interrupción. ¿Sí? Y Google Ads es marketing de ¿cómo se llama? De intención. Eso es bien interesante. Porque cuando alguien googlea algo, es porque tiene la intención de buscar algo. En cambio, en la parte de Facebook Ads no hay intención, sino que simplemente te interrumpe. O sea, usted está feliz y contento de la vida, viendo el chambre de toda la gente, ahí en sus contactos, y de repente, chas, una publicidad. ¿Verdad? Entonces se llama marketing de interrupción, porque nos interrumpe, ¿verdad? Pero hay que saberlo hacer, porque si no seteo muy bien mi campaña, lo que va a suceder es que voy a caer mal. Y voy a gastar presupuesto y me voy a ir a gente que no le interesa mi producto ni servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente segmentamos mal. En mi caso personal, ya me ha tocado que de repente yo estoy feliz y contento en Facebook navegando y de repente me sale un anuncio en ruso. Me quedo. Yo no hablo ruso, ¿verdad? ¿Y de dónde sacaron que yo hablo ruso? Simplemente segmentaron mal. O de repente en otro idioma, ¿verdad? Ya me ha pasado también en portugués. Yo no hablo portugués. Yo no entiendo lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, simplemente segmentaron mal. Son esos errores, pues, que tenemos que tener mucho cuidado de no cometer. ¿Ok? Entonces, ya, pues, viendo esta parte introductoria y ya viendo la parte donde nosotros ubicamos, vámonos ya al tema del inbound marketing. Vamos a ver los aspectos básicos de inbound marketing, que se llama, pues, el tema de hoy. Los aspectos básicos del inbound. Ya dijimos que era inbound. ¿Por qué elegir el inbound marketing? Bueno, una de las ventajas sobre el outbound marketing es el presupuesto. Porque una campaña de marketing digital fácilmente me puede salir por lo menos en unos $1,000, por decir algo. $2,000, $3,000. Una campaña de marketing digital. ¿Cuánto me cuesta una valla publicitaria? Por aquí creo que hay chicos que trabajan con publicidad, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una valla publicitaria? ¿Alguien tiene algún precio por ahí? ¿Alguien sabe? Chicos. Bueno, si no me equivoco, anda entre $3,000 a $5,000 por vallas, si no me equivoco. ¿Verdad?
eso solo es una valla, pero no va a necesitar una valla, va a necesitar varias vallas, ¿verdad? Quiero ver por aquí. ¿Alguien me dice? Ajá, acabar, Balmore, $5,000, ¿verdad que sí? No estoy tan mal, ¿verdad? Por ahí anda. Esos $5,000, ¿para cuánto tiempo? Si no me equivoco, es al mes. Okay. Dice, varía precio según ubicación. Sí, claro, varía precio según ubicación, pero yo quiero que se vea, todo el mundo la vea. Medio mes, dice. Ok, los $5,000 son por medio mes, dice Balmore, santo Dios. Bueno, y solo es una valla, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un anuncio en la televisión? Uf. Ajá. Muchísimo, muchísimo dinero. Vamos a ver qué pone por acá, chicos. Depende de la producción. De la producción. Bueno, sí. Depende de la producción, ¿verdad? Eso sí tiene razón. Pero más o menos, ¿cuánto costaría? No creo que baje de $10,000 o sí. Podría poner un anuncio por $5,000 en la televisión. 15 segundos cuesta como $200 en TCS. Solo una reproducción. Solo una reproducción, pero no. Con una no voy a hacer nada, ¿va? Como ahí varía también en la jornada. Oh, perdón. Ahí varía también. Si estamos hablando de televisión convencional, sí, son 30 segundos la pauta. Entonces, ahí se toma en cuenta el horario en el que querés pautar. De eso depende también el costo. Entonces, si es un anuncio, digamos, un animático o una animación de determinada marca, el precio podría ser mucho más barato que hacer una producción con modelos y todo eso, ¿verdad? 30 segundos podría llegar hasta ¿qué? $15,000, $20,000. Ok, interesante. De producción. De producción, ok. Sin tomar en cuenta ya las pautas en sí, ¿verdad? Correcto. Si querés pautar en televisión abierta o en cable, es otro dinero. Así que pautar en canales 2, 4 y 6 y los locales es otra plata. Ok, perfecto. Interesante. Está bueno, es bueno saber toda esa información, ¿verdad? Entonces, esa es una del por qué se prefiere a veces la estrategia de inbound, ¿verdad? Porque es más barato. O sea, eso sí, va a depender de un montón de factores. Va a depender de a dónde se va a ver su campaña, o sea, en qué país se va a ver su campaña, porque los precios varían. Por ejemplo, en los países del primer mundo es más cara la publicidad en línea que en los países de Latinoamérica, es más barato. ¿Sí? Tanto en Google como Facebook son precios diferentes. De hecho, Google es más caro que Facebook, independientemente de la región donde estemos. Entonces, pero cuando me refiero más caro, me refiero a eso, ¿verdad? Una campaña de $1,000 perfectamente le puede requete contrafuncionar, ¿verdad? Porque ya hemos hecho campañas hasta de $150 y han funcionado. Claro que sí, eso va a depender de un montón de factores. Número uno, la industria, es decir, el sector. ¿En qué sector estoy? Porque, por ejemplo, en el caso de Google, hay palabras, porque Google es por medio de palabras claves. Es decir, si alguien, usted pone palabras claves ahí, y cada palabra clave tiene un precio. Es decir, que cada vez que alguien le da clic a su anuncio, es un precio que está pagando. Y va a depender del sector, de la demanda. Así son los precios, porque varían. Hay ciertos sectores que las palabras clave son bien caras. Hay ciertos sectores que son más baratas. Entonces, y en el caso de Facebook, ahí es un poquito más barato porque no es por palabras clave, sino que simplemente por presupuesto. Es decir, mientras más le ponga presupuesto a Facebook, más gente lo va a ver. Así de sencillo. Claro, si estamos hablando por una campaña aquí en El Salvador, pues con $500 se va, ¿verdad? Y le podría dar resultados. Como les digo, dependiendo del sector, ¿verdad? En este rubro de marketing digital, que pertenece al inbound marketing, no nos queda otra cosa que probar. ¿Sí? Probar. Así es, nosotros es como desarrollamos las campañas, porque como no hay un antecedente, no hay precedentes muchas veces,
Entonces tenemos que ir probando. Se hacen micropruebas para poder hacer lo que son las campañas, que den resultados. Pero eso lo vamos a ir viendo mediante que vayamos pasando, ¿verdad? De hecho, tenemos también un curso solo de marketing digital que lo podrían tomar a nomás terminar este, ¿verdad? Ahí nos enfrascamos y profundizamos ya en herramientas. Y ahí vemos lo que son Facebook Ads, más o menos mostramos lo que es el Google Ads para que lo tengan una idea de cómo es. Desarrollamos también herramientas de diseño y de edición de videos también. Para los que no saben, ¿verdad? O tienen poco conocimiento de eso, también damos herramientas prácticas para que casi que cualquiera lo pueda hacer. Así que ese es el curso de marketing digital. Otra razón por el cual podemos elegir el inbound marketing es porque lo podemos hacer personalizado, ¿sí? Podemos hacer personalizado. La mayoría de herramientas de inbound marketing son en línea, la mayoría. Hay otras que posiblemente no lo sean, pero la mayoría se ha desarrollado para hacerlo en línea. Y al hacerlo en línea, hay una gran ventaja porque nosotros podemos hacer todo esto en una forma personalizada. ¿Cómo lo puedo hacer personalizado? Bueno, supongamos que lanzamos una campaña de marketing digital. Para empezar, nosotros desarrollamos lo que se le conoce como buyer persona, que es un perfil al cual nosotros va a ir dirigida la publicidad. Y podemos desarrollar varios tipos de buyer persona. Cuando veamos esa parte del buyer persona, lo voy a desglosar un poquito más a profundidad. ¿Cómo se hace? Entonces, podemos tener varios tipos de buyer persona y a cada uno de ellos podemos inclusive hacerle micro campañas de marketing digital a cada uno de ellos, dirigidos a cada uno de ellos. Entonces, hay una respuesta de los prospectos. Es decir, hay un clic, hay un comentario, hay un correo, hay un WhatsApp, ¿verdad? Y todo eso es información, son datos. Entonces, no solamente las plataformas nos arrojan los datos, porque las plataformas arrojan datos, es decir, cuántas personas le dieron clic, cuántas personas entraron a mi landing page, página de aterrizaje, cuántas personas le dieron o contestaron el mensaje, cuántas conversiones hubieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pues aparece toda esa información, ¿verdad? La edad de las personas que le dieron clic, ¿cómo se llama? ¿De dónde son? Etcétera. Entonces, toda esa información yo la puedo traquear, la puedo rastrear y puedo hacer diferentes bases de datos con todo eso. Tanto así que yo puedo después hacer una campaña de email marketing, que tiene que ver también con el inbound marketing, una campaña de email marketing directamente a esa gente que me contactó. Perfectamente lo puedo hacer. O una campaña de mensajería. También lo puedo hacer. Sí, hay herramientas para poderlo hacer en forma automatizada. Esa es otra de las razones por el cual se elige el inbound marketing, que es la automatización. Es decir, usted puede correr una campaña, usted puede correr lo que son publicaciones en redes sociales, usted puede correr un montón de herramientas de inbound marketing automatizadas, es decir, sin que usted esté allí. Usted solo lo deja programado y solito va a hacer absolutamente todo. ¿Ok? Ok, entonces, esas son, llevamos tres razones. La primera es que es más barato. La segunda que es más personalizado. O se puede hacer personalizado. Inclusive en los correos hasta podemos poner el nombre de la persona en forma automática, en forma automatizada. Y número tres es la automatización. ¿Sí? Entonces, todo eso nos lleva a algo que hace muchos años se comenzó a desarrollar y que ahorita pues ya está, definitivamente gracias a la pandemia, y es el micro marketing, es decir, el marketing personalizado. Que yo perfectamente puedo mandar cientos y miles de correos y en forma automatizada puedo colocarle el nombre de la persona. Ya están los CRM o los programas, las aplicaciones que hacen todo eso. ¿Ok? Entonces son tres razones puntuales del por qué nosotros tenemos que elegir o podemos tener la elección del inbound marketing. Y es un marketing muy efectivo. Muy efectivo. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos.
Por esa razón, lo que les comentaba, que en el mundo del inbound marketing los profesionales también se actúan como asesores. Es decir, ¿por qué razón? Porque el prospecto cliente nos va a llamar, nos va a contactar, nos va a mandar un mensaje, nos va a mandar un correo, etcétera. Nos va a llenar una aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros actuamos como asesores. Es decir, empezamos a preguntar qué es lo que necesita, cómo le podemos ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos convertimos en asesores. Por otro lado, hay un detalle muy interesante con el inbound marketing y es esto de acá. Generar confianza. El inbound marketing, y bueno, de hecho el marketing o las ventas se desarrollan en base a confianza. Es decir, que tanto yo voy a desarrollar la confianza en mi prospecto para que mi prospecto me compre. Y mucha de esa confianza se logra a través de información, ¿sí? A través de valor. Nosotros aportamos valor, ¿ok? Hay una diferencia entre precio y valor. Son dos cosas diferentes. O sea, ¿qué tanto vale una cosa? ¿Qué tanto me va a funcionar? ¿Y cuánto vale? ¿Verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, muchas veces nosotros a través de todas estas herramientas aportamos valor. ¿Y a qué me refiero con valor? Por ejemplo, un blog. Un blog puede aportar valor. Por eso es que muchos sitios web, una de las razones es esa, que aporta valor. Una de las razones. Hay más razones por las cuales yo puedo hacer un blog. La otra razón puede ser mi estrategia de SEO, de Search Engine Optimization, optimización de los motores de búsqueda. Esa puede ser otra. Otra estrategia por la cual yo voy a desarrollar un blog, en el cual yo quiero generar confianza, quiero generar ventas, pero que no me cobren nada, ¿sí? Entonces, también se puede hacer a través de los blogs, porque acordémonos que Google ama los datos, ama la información, le encanta la información, y si es información buena y de calidad, mucho que mejor. Mucho, mucho que mejor. ¿Ok? Entonces, el tema de la confianza es fundamental en la parte del inbound marketing. Fundamental. ¿Cómo yo voy a generar confianza? ¿De qué manera voy a generar confianza? A veces tenemos que regalar algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a regalar? Bueno, podemos regalar plantillas, podemos regalar ebooks, podemos regalar videos, podemos regalar cursos, podemos regalar una masterclass, podemos regalar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para generar valor. Y eso nos va a generar una confianza. Es decir, dice, el cliente recibió información que le funcionó, información que necesitaba, eso es valor. Es decir, ok, ya tengo su atención, ya usted, señor vendedor, yo como cliente, ya tiene toda mi atención. ¿Por qué? Por el valor que recibí, que era una información muy buena, que me ayudó, y eso generó confianza, ¿sí? Eso generó confianza. Ok, por eso es que decimos que el contenido es la voz. El contenido es nuestra voz, que nos permite iniciar una conversación personal con los clientes que buscan respuestas e ideas con regularidad. Dependiendo de lo que estemos vendiendo, así va a ser la interacción que podamos tener. Hay muchos productos y servicios que se prestan a una interacción bastante fluida, ¿verdad? Hay otros que término medio, ¿verdad? Como por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, como por decir algo, Tigo, la cantidad de gente que habla Tigo es impresionante, ¿verdad? Especialmente cuando falla el internet. Todo el mundo reclamando. Terrible, ¿verdad? Y ahí ponen en las redes sociales un montón de cosas. ¿Se han fijado? Que no sirve, que aquí, que allá, que no sé qué, ¿verdad? Bueno, ese es otro rollo. Bueno, vamos a ver. Fomentar las relaciones personales más significativas a escala con contenido en línea. Obviamente, claro que sí. El contenido tiene que ser desarrollado de una manera personalizada. Es decir, que la gente sienta esa amabilidad, esa amigabilidad, ¿sí? Entre mi contenido y mi persona. Es decir, como que si estuviera hablando con una persona, así de sencillo, así se tiene que redactar. Esa es la diferencia entre la redacción normal, digámoslo así, y la redacción de contenido, ¿sí? Es una diferencia. La redacción normal, pues por general está pues escrita en tercera persona, hablando de usted, ¿verdad? Hablando pues así un poquito más de distancia. En cambio, la redacción de contenido en redes, la cosa cambia, ¿sí? La cosa cambia abismalmente. Ya tiene que sonar un toque un poco más humano, es decir, ya voy a tutear a las personas, ya voy a generar esa confianza como que estoy conversando con un amigo, ¿verdad? Que tengo ya hace años de tener ahí, ¿verdad? Entonces,
Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la redacción del contenido de lo que es en línea y la redacción pues normal, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Ok? Por esa razón, pues, hacer lo que es esa parte un poquito más humana. Vamos a ver. La capacidad de los motores de búsqueda de identificar la intención del usuario ha mejorado. ¡Uf! Miren, no solo los motores de búsqueda, sino el algoritmo de Facebook. Tanto el algoritmo de Facebook como el algoritmo de Google son impresionantes. Tan así que tienen la capacidad de saber si una mujer está embarazada antes que ella misma lo sepa. Así de impresionante es el algoritmo que han desarrollado esta gente. Es terrible. Si usted no me va a dejar mentir que de repente usted está hablando de alguna cosa, googlea alguna cosa y de repente ¡chas! Le aparece en Facebook. ¡Hey! Lo que andaba buscando, ¿verdad? O lo que yo pensé. Usted de repente comenzó a pensar, ¡ay, tengo hambre! Dice, me gustaría comer algo. Y de repente le aparece en Facebook como que salió ahí un brujo, ¿verdad? Y qué sé yo, hizo algún conjuro y apareció de la nada, ¿verdad? La publicidad. ¿A quién le ha pasado eso? A ver. Chicos. Coméntenos experiencias. Hola. Yo tengo un comentario al respecto. Ok, dale. Perdón. Dale. Dale. Ajá. Hola. No, mi comentario era bastante breve. Yo había escuchado también de que en muchas ocasiones también funciona de pronto incluso con los micrófonos del teléfono, cuando uno está teniendo conversaciones con otra persona y, no sé, ando buscando este artículo, vi esto, quiero comprar tal cosa, y luego comienzan a aparecer ese tipo de anuncios en las redes sociales, en Google, etcétera, etcétera. Ok, interesante. Vamos a ver, Valvore. Sí, yo tuve una experiencia con mi mamá y creo que en los adultos y por lo que acaba de decir el compañero también, cabe el comentario, a los adultos, a nuestros padres, ¿verdad? Las personas que no crecieron con esa tecnología que tenemos ahora, es bastante invasivo para ellos, ¿verdad? Sí. Y llega a ser hasta quizás frustrante o los llena de temor saber de que alguien está controlando ya o su teléfono o lo que está pensando. Realmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Que tú estás de repente, querés comprar un par de zapatos y empiezas a buscar marcas de zapatos o ofertas en alguna tienda y esa búsqueda genera, ¿verdad? Que te empiecen a colocar, ¿verdad? Otros anuncios relacionados a lo mismo. De esa manera es que cómo funciona el algoritmo. Sí, es un poco más complejo que eso, que ya lo voy a explicar, pero sí, más o menos por ahí va. Sí. Por aquí nos están comentando, dice José Ángel, creo que a todos nos ha pasado, Celina, a mí me pasa seguido, muy bien. Carla dice, tiene razón, justo uno busca las páginas sobre algo en específico y luego empieza muchas sugerencias de diferentes páginas. Y quiero ver qué más, Celina dice, lo que me mira es que muchas veces solo lo comento con alguien, abro las redes y aparece. Dice, a mí me pasó, Marcela dice, a mí me pasó cuando busqué información sobre este curso. Ok. Maiteli dice, a veces sucede si pasamos cerca de la tienda por la ubicación. Ok. Vaya, le voy a explicar más o menos cómo es que funciona todo este rollo. Tanto Google como Facebook se auxilian de muchas otras herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, Google, ¿de qué es dueño? A ver. ¿De qué es dueño Google? De todas las cuentas de los usuarios. Sí, de Gmail, de todas las cuentas de los usuarios. ¿Ah? Resulta que es una big data, ¿verdad? Cada uno de nosotros al momento de crear las cuentas, metemos información que se almacena en sus ordenadores.
Y bueno, es una nube extremadamente grande, pues, que correcto. Almacena toda la información mundial, ¿verdad? Así es, Malmone, ¿iba a decir algo? Hola, hola. Yo también, Google es dueño de Android. Exacto. Google es dueño de Android, Google es dueño de Google Maps, Google es dueño de YouTube, ¿verdad? Que son las herramientas más comunes que nosotros utilizamos al día a día. Entonces, Google es dueño de la aplicación de fotos, Google es dueño de qué otra cosa, de Gmail, obviamente, etcétera. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede allí? Ahí vamos a hacer el cruce. Resulta que como Google es dueño de Android, la mayoría de gente tiene Android. La mayoría. Entonces, perfectamente sabe, puede meterse dentro de las aplicaciones del celular y sacar información. Por ejemplo, el celular tiene muchos sensores. Está, por ejemplo, el giroscopio, que es un sensor. Está la brújula, que es otro sensor. Y así podemos hablar de varios sensores que tienen los teléfonos. Entonces, a raíz de eso, Google puede saber si usted anda el teléfono o lo anda alguien más. ¿Cómo lo va a saber? Bueno, existe un análisis que se llama el análisis de la marcha. Es decir, cada uno de nosotros caminamos de una manera diferente. Nadie camina igual. Entonces, ahí empezamos a sacar información. ¿Quién anda el teléfono? ¿Lo anda Alexis? ¿Lo anda Andrea, Valmore, Celia? No sé. Entonces, ahí de repente, ok, ando, entonces lo anda Valmore, porque es el dueño del teléfono. Entonces, ahí va. ¿Valmore dónde va? Ahí está Google Maps. ¿Dónde va Valmore? A la oficina que queda en tal lugar, va a comer en tal lugar. ¿A quién de ustedes les cae un correo al mes que dice, tú estuviste en estos lugares? ¿Cómo se llama? En Gmail. ¿A quién le cae? Sí, aparece. Son datos recopilados de Google Maps. Así y también es. Los recorridos, etcétera, etcétera. Ajá, etcétera. Entonces, toda esa información la maneja. ¿A dónde fue? ¿Qué centro comercial fue? ¿Y en los centros comerciales qué fue? ¿Qué cosas hay? Todo eso está, esa información la manejan ellos. ¿Sí? Entonces, hay un cruce de información, cosa seria. Aparte de eso, de que ya lo tienen milimetrizado, ¿qué es lo que ve en YouTube? ¿Qué cosas ve YouTube? Entonces, ahí están armando los perfiles. Obviamente, no hay nadie que está detrás de eso. ¿Por qué? Porque es una información que se hace automatizada. Es imposible que alguien estuviera manipulando eso. O sea, todo se hace automatizado a través de algoritmos, ¿verdad? Lo que sí puede pasar es que alguien esté dándole mantenimiento a la base de datos, pero que se vayan a meter a ver todos los perfiles de todo el mundo, sería difícil, ¿verdad? Entonces, todo lo hacen automatizado. Entonces, hay un cruce de información. Hay un cruce de información el cual a nosotros ya nos tienen bien milimetrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gusta? Ya saben nuestro gusto. Ya saben lo que podemos llegar a querer. Ya saben nuestra edad. Ya saben dónde vivimos. ¿Con quién vivimos? Ya lo saben. ¿Sí? ¿Por qué? Todo el mundo tiene celular en la casa. ¿Sí? Entonces, como tiene GPS el celular, pues ya Google dice, ok, fulanito está con menganito, sultanito, ok, viven todos juntos, ok, entonces ya empieza a crear los perfiles, pero entonces todo ese cruce de información bárbara es lo que sucede y por el cual a nosotros pues nos aparecen ese tipo de publicidad. Lo mismo pasa con Facebook se instala en el teléfono y tiene la misma capacidad de sacar ese tipo de información. ¿Sí? Lo mismo pasa con Facebook. Entonces, aparte de eso, en el caso de Facebook, va un poquito más allá porque usted tiene amigos. ¿Sí? Usted tiene amigos en Facebook. Entonces dice, ok, ¿con quién chatea? ¿Qué tipo de perfiles ve? ¿Qué tipo de contenido ve? Y toda esa información, pues ellos la van recopilando. Entonces, y es donde sucede ese cruce de información. Entonces, ahí puede identificarse, pues, las intenciones del usuario. O sea, toda esta información se ocupa simple y sencillamente solo para poder vender. Para más nada. Solo para poder vender. La verdad que si lo ponemos a pensar, asusta. Porque nos tienen bien controlados, ¿verdad? Entonces, por esa razón, este tipo de empresas trata de tener toda esa información en lugares internacionales. Por ejemplo, los servidores donde se recopila la información de Google, en el caso de Google, están en el medio del océano.
en aguas internacionales, es decir, donde nadie tiene jurisdicción. Inclusive estaban pensando mandar un servidor al espacio, ¿verdad? Donde nadie tiene jurisdicción sobre eso. O sea, que nadie les puede obligar, mire, den los datos. Entonces, son bastante recelosos respecto a eso, ¿verdad? Porque se pueden dar casos de que de repente algún gobierno de algún país exija algo, ¿verdad? Entonces están en aguas internacionales. Ok, entonces, a ver. A mí me queda una duda. Dígame. Con respecto a la información que Facebook tiene de nosotros, entonces, ¿Google tiene acceso a esos datos? ¿Google tiene acceso a los datos de Facebook? ¿Sí? Podría tener acceso, porque como se instala en Android, podría tener acceso a los datos. Pero Facebook no tendría acceso a los datos que, lo mismo, que hay en Google, o viceversa. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno navega, queda un historial de navegación. Entonces, donde se puede rastrear o traquear la información que uno navega, que uno hace, ¿verdad? Por ejemplo, también están las famosas cookies. Que las famosas cookies son, digamos, son archivos donde dice qué es lo que ha hecho usted, básicamente. Y se puede rastrear. Aparte de eso, están las IPs. Las IPs de los aparatos. ¿Qué es una IP? Una IP, bueno, en español es Internet, pero bueno, no en español, significa Internet Protocol, protocolo de Internet. Es como el número de DUI, digámoslo así. Número de DUI del aparato electrónico, ya sea tablet, celular, módem. O sea, todo lo que se conecte a Internet necesita tener una IP. Si no, no se puede conectar. Porque es a través de la IP, que sería la identificación del aparato electrónico, donde se les asigna, digámoslo así, el espacio, ¿verdad? Para que podamos entender. Donde se le asigna el espacio para que uno pueda navegar. Entonces, si no hay IP, no puede navegar. Entonces, la IP puede ser rastreada. ¿Usted quiere saber cuál es su IP? Sencillísimo. Se mete a Google y le pone cuál es mi IP. Y le va a aparecer su IP. Ahí, el IP de su aparato, ¿verdad? Obvio, no aconsejo que lo comparta con nadie, ¿verdad? Porque se lo pueden clonar. Pero usted solito lo puede ver, así, cuál es mi IP. Lo googlea y ahí le va a aparecer cuál es su IP. Eso no está oculto, es una información que la puede accesar cualquiera, ¿verdad? No es algo encriptado, ¿verdad? Ya para encriptación ya es otra cosa, ¿verdad? Ya estamos hablando de redes VPN, que ya son redes privadas, ya es otro rollo, pero es una cosa de este tema. Ok, así que, pero sí tiene información, o sea, se puede tener información. Con la IP, cualquiera puede rastrear, inclusive en las sesiones de, ustedes se han fijado que algunos navegadores tienen sesión oculta, o sesión privada, en privado. Ahí resulta que, es cierto, no le va a grabar las cookies, y tampoco le va a grabar historial, pero sí la compañía de internet, o de repente Google, o de repente Facebook, puede saber dónde está a través de la IP. ¿Qué fue lo que hizo? Sí lo saben. Lo que no ocurre ahí en ese caso de la navegación en privado es que no le guarda cookies y no le guarda historial. Eso sí es cierto. No le guarda esas dos cosas. Pero lo demás sí puede ser rastreado. Inclusive se podría hasta rastrearlo ¿cómo se llama? Pero ya estamos viendo un poquito más profundidad con esa información. Pero sí se puede rastrear dentro de la computadora, porque ahí queda grabado. Aunque no queda grabado en la aplicación, pero sí en la computadora. Ahí sí queda grabado. Y ahí podríamos nosotros, solo para que saciar la curiosidad. Vamos a verlo. ¿Dónde es que queda grabado? Y nos vamos a ir al símbolo del sistema. Ahí está. ¿Ve? Aquí son IP. Estos son un IP. Tengo aquí IP. Y aquí yo puedo ver, ok, cuál fue el dato de navegación. Me dice Google, aquí está la IP.
Aquí están los datos. Aquí están los datos. No están como tal en el en la aplicación, pero sí en la computadora. Entonces debes saber buscar. Pero bueno, ya nos salimos del tema un poquito. Me emociona un poco este tema, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, usted quiere saber si, qué hizo su chico que estuvo navegando, pues se puede meter ahí. Dice, ajá, ¿dónde, qué página visitaste? Aunque fuera navegación en privado, ahí aparece. Aparece. Todos los datos no se borran. Pero bueno. Sigamos. Quería dar 5 minutos para que quieran levantarse, tomar agua e ir al baño, pues lo podamos hacer. Así que doy 5 minutos y después regresamos, chicos. ¿Ok? No de idea. Ok, Henry, está bien. Bueno, vamos a ver. Nos tomamos 5 minutos. Quiero ver. A las 9:07, ¿verdad? 9:07, 9:08, regresamos. Ok.
Ok, chicos, arrancamos de nuevo. Sigamos. Estamos viendo de dónde que sacan los datos, ¿verdad? ¿Dónde se sacan los datos? ¿Y por qué razón pues el inbound marketing es tan efectivo, ¿verdad? Estamos viendo que dependiendo de qué herramienta nosotros ocupemos, así son los datos. Inclusive, esto es hablando de campañas de marketing digital. Pero también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que son las redes sociales, o tenemos un blog, o tenemos un, por ejemplo, un página web, y aplicamos metodología de SEO, todo eso puede ser rastreado, ¿verdad? Todo eso se puede colocar aplicaciones en el cual yo puedo traquear la información de la gente que visita. Por ejemplo, yo puedo saber quiénes son los que visitaron mi web, ¿verdad? O sea, por lo menos de qué país son, cuánto tiempo estuvieron, qué hicieron en mi sitio web. Si es la primera vez que entran o entran ya en diferentes formas, o en diferentes días, perdón, todo eso yo lo puedo saber, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja del inbound marketing, que se ocupan muchísimas herramientas tecnológicas, en el cual me pueden proporcionar a mí una cantidad de información interesante, el cual yo puedo cruzar información, ¿sí? También puedo cruzar información. Por ejemplo, a mí perfectamente me aparecen datos, por decir algo en Google Ads, más o menos a qué horas son los que aparecen los clics, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor cantidad de, en qué días y a qué horas? ¿Quiénes son los que hacen? Es decir, ahí está, aparece en el rango de edad también. ¿De qué edad, si es hombre o mujer, de qué tipo de dispositivo? Eso es algo bien interesante, porque ¿de qué tipo de dispositivo me están viendo? ¿Sí? Eso va a depender del tipo de producto o servicio que yo esté distribuyendo, que yo esté vendiendo. ¿Sí? Eso va a depender muchísimo eso. Es decir, por ejemplo, si yo estoy vendiendo artículos, estoy vendiendo servicios para el consumidor, obviamente lo más seguro es que la mayor cantidad de gente me va a ver desde un dispositivo móvil. Pero si yo de repente ofrezco servicios corporativos, muy probablemente la gente cuando abre el correo electrónico en su computador, desde ahí me va a ver. Entonces se va a preferir la parte de la computadora en ese aspecto. En el caso de la, como les decía, el otro ejemplo, si son aspectos para el consumidor final, lo más seguro es que utilicen el móvil, lo más seguro. ¿Sí? Entonces tienen que ser campañas diseñadas para móviles, ¿verdad? O en su caso, en su defecto, pues diseñadas para ambos dispositivos, ¿verdad? Se le conoce como responsive, ¿sí? Campañas responsivas, que se pueden adaptar independientemente del dispositivo que se tenga. ¿Okay? Vamos a ver. Cuando el objetivo de tus esfuerzos de inbound marketing es fomentar las relaciones personales, el poder del contexto está de tu lado. Eso es algo muy importante. ¿Sí? El contexto. A ver. El objetivo debe ser siempre brindar la información correcta a la persona indicada en el momento justo. Por eso es importante los tiempos de respuesta, que sean rápidos. ¿Sí? Es decir, que lo más que se pueda, si se pudiera, y eso es un consejo que se da, automatizar la respuesta. Es decir, que de repente si yo lanzo una campaña en Facebook Ads y de repente que sea una campaña vía Messenger, yo puedo perfectamente poner un bot. Ahí, ¿verdad? Puedo poner un bot que me diga, que me automatice la respuesta. ¿Sí? Puedo hacer perfectamente eso. Puedo automatizar la respuesta. ¿Para qué? Para que a la mayor cantidad de respuestas, de preguntas que son muy comunes, darle una solución rápida. Porque hoy en día a nadie le gusta esperar, a nadie. Y todo lo queremos ya, ¿sí? Ya se han fijado, ¿verdad? Ya esto ya venía de hace ratitos, pero hoy es más que antes, ¿verdad? Todo lo queremos absolutamente ya. No nos gusta esperar. Entonces, mientras menos hagamos esperar al cliente o al prospecto, mucho que mejor. Mientras sea lo más automático posible, lo más rápido posible. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de función, o sea, no hacer esperar perfecto a cualquier. Así que, por eso es que se recomienda lo que son los chats, los chatbots. ¿Sí? O de repente poner un bot. Para
automatizar todo eso. Vamos a ver. Exacto, Carla, así es. Porque hay clientes que consultan a medianoche, a las 2 de la mañana, y no va a poner a alguien a las 2 de la mañana, no sé qué sea un call center, ¿verdad? Ahí tal vez, pero de repente usted tiene su negocito, no lo va a estar a las 2 de la mañana contestando, ¿verdad? No. Entonces se aconseja automatizar, ¿sí? Esta es la maravilla. Esto es una maravilla. Lo que es el inbound marketing, en ese aspecto es una maravilla. Que podemos casi que automatizar todo. Entonces, usted solo lo automatiza y la rueda pues ahí va girando. Entonces, eso es uno de los consejos, ¿verdad? Automatizar la respuesta. Inclusive, preguntas por correos electrónicos también lo puedo automatizar. Messenger y, ¿cómo se llama? WhatsApp, lo puedo automatizar. ¿Ok? Todo eso se puede automatizar. Ese tipo de respuestas que la gente dice, mire, yo quiero saber tal cosa. Y ahí le da la respuesta. A la mayoría o a una buena parte de las consultas más comunes es lo que se recomienda. Obviamente sí, se dedica tiempo y esfuerzo para atraer visitantes. ¿Por qué razón? Porque se tiene que ajustar o armar toda la estructura, ¿sí? Todo el sistema de inbound marketing se tiene que armar. ¿Cómo lo vamos a hacer cada paso? Se tiene que armar. Y aquí vamos a ver más o menos cómo hacerlo. El contenido es parte de una experiencia completa omnicanal. Aquí tenemos algo bien interesante y es este concepto, omnicanal. ¿Qué es omnicanal? Omnicanal es cuando yo aparezco en todititos los lados, ¿sí? Es una comunicación omnicanal, que aparezco en YouTube, que aparezco en Vimeo, que aparezco en Twitch, que aparezco en Facebook, en Instagram, que aparezco en Snapchat, que aparezco en TikTok, que aparezco en Kawaii, que aparezco en Twitter, que aparezco en... ¿Dónde más puedo aparecer? A ver, algo que se me faltó. Entonces, eso es una comunicación omnicanal, es decir, que yo estoy presente en todos lados. ¿Ok? Vamos a ver de... Ah, ok. Ok, bueno, vamos a ver en qué estaba. Ah, sí, la comunicación omnicanal. Entonces, eso es lo que es comunicación omnicanal. Es decir, que el mismo mensaje aparece en todos lados, en cada una de las plataformas. Mientras mayor cantidad de plataformas yo maneje, mucho que mejor. Ah, me faltó LinkedIn y me faltó Spotify. Spotify, a ver, hay un par más todavía. Entonces, mientras más cantidad de redes sociales o plataformas yo maneje, es mejor. Por varias razones. Número uno, llego a la mayor cantidad de gente. Número dos, esto me va a ayudar a mi posicionamiento SEO, SEO. ¿Por qué? Porque la misma información va a aparecer por todos lados. Y cuando veamos lo que es SEO, un poquito más a profundidad, vamos a ver esto que estamos explicando ahorita. El marketing basado en relaciones te permite satisfacer las necesidades inmediatas de los prospectos y facilitar su crecimiento a largo plazo. Ok, el marketing basado en relaciones. Obviamente, cuando nosotros hacemos inbound marketing, al final establecemos una relación directa con el cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos comunicamos con el cliente, ya sea por Messenger, ya sea por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico. Bueno, carta ya nadie hace carta. O de repente un post. Ahí en Facebook, ¿verdad? Que de repente alguien pone un comentario. Perfectamente, pues, todo eso es basado en relaciones. Es decir, hacer sentir humano el negocio, hacer sentir humana la empresa. También otra cosa muy importante es posicionar el contenido como un recurso que el usuario puede consultar en un futuro y recomendar. Esto es algo muy interesante. Consultar y recomendar. ¿Sí? Consultar y recomendar. ¿Ok? El contenido, en este caso del inbound marketing, el contenido es como que la columna vertebral de todo. ¿Sí? A mejor contenido, pues mejor resultado. ¿Por qué razón? Porque como es un marketing de atracción,
lo que les va a traer es el contenido. ¿Qué tipo de contenido estoy yo realizando? ¿Sí? Cuando hablo de contenido me refiero no solamente a texto, me refiero a videos. ¿Cuál es el contenido del video? ¿Qué tan buena es la calidad del video? ¿Sí? La edición del video, ¿qué tan buena es? Si es un video todo feo, ¿verdad? Nadie lo va a ver. O sea, tiene que ver mucho el contenido, la imagen. La imagen habla muchísimo. Si una imagen aburrida no va a vender. Tiene que ser una imagen que realmente atraiga. ¿Sí? De eso se trata. Acordémonos que es marketing de atracción. Tiene que atraer. ¿Ok? Tiene que atraer. Y eso a través de un buen contenido. Después, la idea es que los usuarios nos recomienden. ¿Sí? Esa es la publicidad. La mejor publicidad que existe es esa, cuando nos recomiendan. ¿Por qué? La publicidad más barata que hay porque no pago absolutamente nada. Y la más efectiva. ¿Por qué? Porque me lo recomendó mi amigo, ¿verdad? Lo recomendó la novia. Lo recomendó el papá, la mamá, el hijo. Mira, papá, tal lugar, ¿verdad? Ah, de veras, voy a ir a ver, ¿verdad? Entonces, eso es oro. Eso vale oro, ¿verdad? La recomendación. Entonces, por eso es importante la calidad del contenido que nosotros vayamos a realizar. Como les digo, no solamente es texto, sino que también son videos, son inclusive el sitio web en sí, toda la estructura del sitio web, cómo está diseñada el sitio web. Es un contenido bastante bonito, atractivo, o un sitio todo aburrido. Sí, un sitio dice, ay, qué cosa más aburrida. Tarda un mundo en cargar, eso es lo peor, ¿verdad? Que nadie, que de repente tarda un mundo en cargar, ¿qué cree que va a pasar? Pues la gente va a decir, ay, qué aburrido, ahí se va a ir. Este sitio nunca carga, y se va. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando se hace un sitio web, porque se dan muchos errores al hacer sitio web. Por ejemplo, uno de los errores más garrafales es que colocan una imagen grande y pesada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que va a tardar un mundo en cargar la imagen. Porque mientras más pesada es la imagen, más va a tardar en cargar. Eso es uno de los errores garrafales que he visto yo en sitio web. Que de repente, pues yo no sé, la persona que estaba haciendo el sitio, vio bonita la imagen y así nomás la subió. Pero no se tomó la tarea pues en quitarle peso a la imagen. Porque una imagen puede ser grande, pero no necesariamente pesada. ¿Sí? Hay formas de quitarle peso a una imagen. Entonces, o redimensionar la imagen también. Si usted redimensiona la imagen, le puede quitar peso. Porque en internet, las imágenes no pueden pasar de 400 kilobytes. Ya 400 kilobytes es regular, ¿verdad? Lo ideal es 100, 200 kilobytes. 300 ya es mucho. Una imagen para que le cargue el sitio rapidísimo. Si no, va a tardar un mundo en cargar. Y la gente pues se va a desesperar. Te va a decir que qué aburrido y me voy. El email marketing te ayuda a fomentar relaciones personales que tendrán impacto a largo plazo. Es correcto. Y esto es algo bien interesante, porque a través de técnicas de email marketing, yo puedo empezar a fidelizar a mi cliente. ¿Ok? ¿Y cómo yo lo voy a fidelizar? Bueno, número uno, al generar un buen contenido, yo voy a crear confianza. ¿Sí? Y si yo le doy un excelente servicio al cliente, ahí está, que eso va a generar valor, va a generar más confianza y va a generar una fidelización. Así, a largo plazo. Entonces, el inbound marketing se presta para eso. Tiene esa gran ventaja. No es como el outbound marketing. Pues, ¿cómo voy a fidelizar a través de una campaña de televisión, por decir algo? Sí, podría hacerlo, pero tardaría un montón, ¿verdad? Un montón de plata también. En cambio, con inbound marketing, no. O sea, de repente vengo, hago una campaña, por decir algo, en Facebook. La gente le dio clic, me compró, etcétera. Y ahí tengo esa base de datos y de repente comienzo a mandar correos de vez en cuando con información que a mi cliente le pueda interesar, totalmente gratis. Es decir, ves qué interesante lo que me están mandando. Entonces ya eso ya genera y es parte de la construcción de la marca, del branding de la marca, que me va a generar un posicionamiento que a su vez me va a generar un brand equity, es decir, un valor de marca. ¿Qué tanto pesa mi marca en la mente del consumidor? Eso es el brand equity. ¿Qué tanto pesa la marca? ¿Qué tanto vale la marca? ¿Sí? Y ahí podemos, ya cuando ya está bien posicionada, ya generamos un buen brand equity en la mente del consumidor,
ya inclusive hasta podemos subir precios y nadie dice nada, ¿sí? Como por ejemplo, por decir algo, la Coca-Cola. La Coca-Cola lleva ya varios años y meses consecutivos que va subiendo precios. Pero, ¿por qué creen que la gente siempre sigue comprando? Ah, porque es la Coca-Cola. ¿Verdad? Ya tiene un brand equity ganado en la mente del consumidor, es decir, un valor de marca. Existe un valor de marca. Pero, ¿qué tal si la Big Cola comienza a subir precios? Ah, la cosa cambia, ¿verdad? Ya posiblemente la gente, no, ya no voy a comprar Big Cola, mejor Salva Cola. ¿Por qué? Por el valor de marca. Entonces, de eso nos ayuda el inbound marketing nos ayuda a generar eso, es decir, en una manera más rápida. ¿Por qué? Porque el contacto es directo, ¿sí? El contacto es directo con el consumidor. Esa es una de las grandes ventajas del inbound marketing. Yo puedo hacer ese contacto directo y el cliente me puede preguntar. En cambio, yo no le puedo preguntar a la televisión, mire, señor tele, ¿y a dónde venden eso? No se puede, ¿verdad? Solamente a través de estrategias de inbound marketing, a través de redes, a través de la comunicación omnicanal, etc. ¿Y por qué comunicación omnicanal? Porque cada una de las plataformas que se desarrolla en la comunicación omnicanal tiene la ventaja de que puede haber una comunicación en dos vías, retroalimentación. Puede haber. Porque inclusive hasta YouTube. YouTube, en la parte de abajo, ¿se ha fijado en los videos? Ahí aparecen los comentarios. O de repente yo puedo poner un video, o de repente hago un en vivo. Y aparecen los comentarios en vivo, ¿verdad? Yo puedo contestar, ¿sí? A través de un influencer, ¿verdad? El influencer tiene ahí su canal y de repente ahí está y me da acceso ahí y comienza a contestar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Pregunten, pregunten. Todo claro, Lick, todo claro. Todo claro, excelente. Vamos a ver. Veamos. ¿Cómo fomentar las relaciones personales? Número uno, atraer prospectos y clientes con contenido útil. Una vez más, aquí la palabra contenido, ¿sí? A esto también se le conoce como lead magnet, ¿sí? Lead magnet. Sea un magneto de clientes o prospectos, porque leads es prospecto en inglés, entonces lead es un magneto de prospectos. Y una de las formas de hacerlo es a través de contenido, ¿sí? Y dentro del contenido puede haber una oferta, claro que sí. Entonces, ahí tenemos un lead magnet, es decir, es aquello que atrae al prospecto, ¿qué es? ¿Sí? Por eso es importantísimo el contenido, ¿qué contenido voy a desarrollar? Si es una campaña de marketing digital, ¿qué contenido va a tener mi video? ¿Qué contenido va a tener mi anuncio, mi imagen? ¿Qué contenido va a tener el copyright? ¿Sí? ¿Qué es el copyright? Es la escritura persuasiva que aparece en la parte de arriba de los anuncios de Facebook. Ese es el copyright. ¿Cómo se llama? El texto persuasivo, es decir, aquello que te empuja a darle clic, ¿verdad? O así debería de ser, ¿verdad? Porque algunos ponen un subtexto ahí que no es muy persuasivo, ¿verdad? Es bien mata pasiones, ¿verdad? Se han fijado que una gran letanía que dicen y nadie lo quiere leer. Otro de los errores que se comete, ¿verdad? Que ponen una gran letanía, a nadie le gusta leer, ¿quién cree que lo va a leer? Solo alguien que esté de repente súper mega hiper interesado, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría no va a leer esa gran letanía que se ponen en los anuncios. Siempre se recomienda algo corto, ¿verdad? Algo fácil de leer, que cuando usted lo despliega, dice, ok, no es tan largo, y comienza a leer la gente, ¿verdad? Pero cuando ya empieza un gran cuento, ¿verdad? Ya la gente ya dice, ay, ¿estás leyendo esto? No, dice, que mejor lo pasa. ¿A quién le ha pasado? A ver, ¿quién le ha pasado? ¿Quién le ha pasado eso? Cuéntenos. Chicos. De hecho, pasa a veces incluso con cosas que nos pueden estar interesando. Cuando son textos demasiado grandes, extensos, o sea, es como mejor busco otro anuncio, otra publicidad, otra información que sea más al grano, que tenga lo que busco, aunque me interese. Ya no se diga si realmente ni siquiera es algo que esté buscando.
Exacto. ¿Por qué? Porque a la gente no, pues, no nos gusta leer, es la verdad. Especialmente la letra chiquita, porque tal vez si fuera otro tipo de letra, ¿verdad? Pero es una letra bien aburrida, ¿se han fijado? No tiene ni color, ¿verdad? Y algunos que ni emoji ponen. ¿Ah? Ah, ok. Demasiadas fotografías también cuando se publica un producto. Eso es un error también en el marketing digital. ¿Por qué razón? Ojo con esto. Que el marketing digital, las redes sociales no fueran hechos para vender. Y hay gente que quiere vender ahí. Es un error. Se vende en otro lado. No allí. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los errores. Que uno quiere vender ahí en la red social. No, en la red social no se vende. En la red social solo se atrae, se enamora, se conquista. Y se vende en otro lado. Dice, vamos a ver, muchas veces también el anuncio está bien, pero las preguntas que se realizan, están las respuestas en el anuncio. Ah, ok, sí, claro. Eso tiene que ver con el contenido, Carla, por supuesto que sí. Tiene razón, que a veces se contradicen o no tienen sentido, ¿verdad? Cierto, cierto, no tienen sentido. Uno dice, ¿qué quisieron poner? No entiendo, ¿verdad? Ok, o sea, todos esos detalles. Es súper, súper importante que nosotros nos podamos no cometer esos errores, ¿verdad? No cometer esos errores. Si va a poner un poquito de texto, ponga dos que tres emojis, ¿verdad? Porque yo he visto anuncios, lo despliego, una gran letanía y sin ningún emoji, ¿verdad? Entonces, es importante colocar emojis. Se vale colocar emojis. ¿Para qué? Para hacer más atractiva la lectura, ¿verdad? Más atractiva la lectura. Natalie, dígame. Buenas noches. También uno de los errores que se comete es que en la propia imagen se coloca demasiado texto, ajá, al punto de ya no poder ver el producto. Entonces, pues eso sí genera un poco de ruido visual, ¿verdad? Exacto. Usted le dio el clavo, Natalie. Perfecto, es cierto. Colocan un montonazo de texto que igual la gente no lo lee. Dice que qué aburrido esto, mejor lo pasa. Y la idea se trata de atraer, ¿verdad? Atraer. Ponémonos que es marketing de atracción, no de repulsión, ¿verdad? Entonces tenemos que atraer y eso es parte del contenido. ¿Cómo va a estar el contenido? ¿Qué tipo de letra va a poner en el contenido? ¿Sí? En el anuncio. De hecho, por experiencia, yo recomiendo más videos que fotos. Venden más los videos. Cuando la gente comienza a darle scroll down, es decir, a pasar con el dedito, y de repente ve movimiento, se detiene un poco. Y si los primeros segundos del anuncio son interesantes, la gente se queda viendo. Obviamente no puede ser un anuncio tan largo porque igual la gente no lo va a terminar de ver. Tiene que ser, se recomiendan 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Ya después de 15 segundos es demasiado largo. A no ser que sea demasiado bonito el anuncio, ahí tal vez. Sea demasiado atractivo, ¿verdad? Bien, súper bien hecho, ahí tal vez. Pero de 5 a 15 segundos es un buen tiempo para un anuncio en Facebook y en Instagram. Y también en LinkedIn. Es un buen tiempo, ¿verdad? Ya ni se diga en YouTube los videos son más cortos, 3 segundos. Y a 5 segundos ya es bastante en YouTube. Porque a la gente le caen mal los anuncios de YouTube. Entonces son más cortitos. ¿Han fijado? Están a media canción y ¡plah! Sale la luz. Yo lo había emocionado cantando. Y las de Maná, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Las de Shakira, no sé. Maluma. ¿Cómo llama el otro? El Box Bunny. Etcétera, ¿verdad? Y de repente sale el anuncio. Pero bueno. Vamos a ver, interactúa con ellos mediante herramientas conversacionales. Eso creo que ya nosotros tenemos ya el conocimiento cuáles son este tipo de herramientas conversacionales, que son pues que van desde los chats, ya sea chats dentro de los sitios web, como por ejemplo, también tenemos lo que es el Messenger, el Facebook, la mensajería de Instagram, Twitter también, y eso es algo muy importante. Poder contestar la conversación de inmediato, porque hay cosas que los chatbot no pueden contestar. Tiene que ser un ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí tener esa interacción lo más pronto posible con el cliente. Hay empresas que no lo hacen, ¿verdad?
Yo en lo personal, pues, yo tengo dos servicios de lo que son streaming. Tengo Netflix y tengo Amazon Prime. Y da la casualidad, porque de los dos yo he tenido, pues, como quejas o comentarios que quiero realizar. Netflix jamás me contesta. Eso lo tengo comprobado. Nunca contesta Netflix. Pero Amazon Prime sí. Sí me contesta y tratan de darme solución a la problema. Y eso lo he hecho a través de Twitter. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Porque hay empresas que, pues, simplemente no lo hacen. Como por ejemplo en este caso, pues Netflix. Nunca me contesta. Todas las dudas que tengo jamás me las contesto. Lo único que ponen ahí es que de repente sale, ¿a cuántos quieren ver tal serie que ya viene? Yo, lo único que hacen, ¿verdad? Pero que de repente alguien les lance una pregunta, no la contesta. Pero bueno, y no sé por qué no lo hacen. Sería interesante. Entonces, interactúa con ellos mediante herramientas conversacionales. Dentro de las herramientas conversacionales se recomienda utilizar emoji, ¿sí? Es una recomendación. ¿Por qué? Porque hace más humana la plática. Ustedes se han fijado, si alguna vez usted interactuó en algún call center de alguna empresa, por ejemplo, un banco o un call center de alguna telefónica o algo así, o de repente inclusive hasta pedir una pizza, ¿verdad? Yo he pedido pizzas, pollo campero a través de WhatsApp, y me salen emojis. ¿Por qué? Los emojis hace como más humana la conversación, más gentil la conversación. ¿Sí? Se la hace más relajada. ¿Ok? La conversación mediante los emojis. Así que es muy importante. Lo que son redes sociales, lo que son chats y todo eso, emojis, ¿verdad? Inclusive también dentro de la publicidad, ¿verdad? La parte donde se despliega el copyright, ahí pues colocar emojis. Indiscutiblemente colocar emojis, ¿verdad? Vamos a ver. Actúa como un asesor y deleita. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor y un asesor? Bueno, el vendedor simplemente te quiere vender. Y resulta que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. ¿Se ha fijado en eso? Que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, nosotros no tenemos que vender. Nosotros tenemos que asesorar. Es decir, ayudar, en otras palabras. Eso es lo que hace un asesor. Ayuda al cliente a escoger la mejor elección. ¿Y cuál sería la mejor elección? Pues nuestro producto y nuestro servicio es la mejor elección que tiene. Pero la idea es nosotros ayudar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Un tip que les voy a dar, que nunca lo he compartido, primera vez que lo comparto. Que cuando usted esté tratando de cerrar una venta o algo a través de mensajería, no lo haga por texto. Mande un mensaje de voz. Es más efectivo el mensaje de voz. El texto. Aunque el cliente le conteste el texto, usted mande el mensaje de voz. Por varias razones. Número uno, ya se siente más cálido que un ser humano le esté contestando. ¿Sí? Y dos, influye mucho lo que es el tono de la voz, la forma en que está hablando. Es un poquito más convincente que el texto. Entonces, es un tip que les quiero dar para aquellos que venden por redes sociales o venden pues, por internet. Trate la manera de hacerlo de esa forma, ¿verdad? Trate de ser menos texto y ocupe mensajes de voz ya para el momento de cerrar la venta, ¿sí? Ocupe unos mensajes de voz. Son más efectivos que el puro texto. Porque si de repente, inclusive se genera un poquito más de compromiso. Porque cuando yo estoy generando el cierre de la venta a través de un mensaje de voz, como que el compromiso es un poquito más fuerte que si yo lo texteo. ¿Sí? Que si yo lo leo. Hay una diferencia. Entonces, pesa más el mensaje de voz. Así que para todos aquellos que están vendiendo ahí por internet, que tienen su negocito, o de repente tienen por ahí la empresa, tratando de cerrar ventas, háganlo de esa manera. Esta información inicial puede ser el texto. Ya de repente, cuando empiece a cerrar la venta, ya puede ser a través de mensaje de voz. Eso le va a dar mayor efectividad. Es un tip que le doy. Natalie, cuéntanos. Bueno, más que todo quería hacer una consulta. ¿Qué tan factible sería que, por ejemplo, si se manda una nota de voz y de repente el cliente pues está en su trabajo, no puede responder y deja en stand-by
el momento de responder para hacerlo más tarde y más tarde tampoco lo hace, se podría volver a mandar una nota de voz o ya no volvemos al texto. Podríamos utilizar el texto para no sonar tan, ¿cómo se llama? Tan sofocante. Sí, para no sonar sofocante, podríamos utilizar el texto de regreso. Y hacer alusión al audio anterior. No sé si escuchó el audio que le acabo de mandar. Una cosa así, ¿verdad? Entonces ahí le va a decir, no, si no lo he escuchado por este momento, y le va a explicar, ¿verdad? Si le escuchó o no le escuchó. Ok. Entonces, eso puede ser para el texto, para hacer alusión del mensaje que acaba de mandar. Algo muy, muy, que tiene que tener mucho cuidado es no repetir lo que usted puso en el mensaje de voz en el texto. Trate de no hacerlo. Porque entonces ya como que pierde un poquito ahí la efectividad del mensaje de voz. ¿Ok? Entonces, regresando, actúa como un asesor y deleítanos. Como les decía, nosotros ayudamos a los clientes, a los prospectos a tomar la mejor decisión. Y bajo ese enfoque es que tenemos que nosotros actuar, ayudar. Es decir, no vender, sino ayudar. Si usted ayuda, ¿qué cree que va a pasar? La gente lo va a notar. Ey, de plano que me quiso ayudar, ¿verdad? Y parte de la ayuda puede ser información adicional, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, y tratar de ayudar al cliente a que haga lo mejor. Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos. Ok. Aquí vamos a entrar ya en metodología inbound. Primero empieza con la parte de la atracción. De ahí viene la interacción. Y después viene lo que es el deleitar. ¿Sí? El ciclo para desarrollar relaciones que impulsa el crecimiento de la empresa generando más oportunidades de ventas y servicios en un futuro. Recuerda, mientras el cliente transita su recorrido, tienes la oportunidad de informarlo e inspirarlo durante todo el trayecto. Porque nosotros lo que hacemos es agarrar al cliente y conducirlo en un trayecto. ¿Sí? En un trayecto. Que se le conoce como, bueno, la metodología inbound, ¿verdad? Inbound. Que es este ciclo, básicamente. Y hay dos modelos. Es lo mismo casi. Que es el modelo de la rueda y el modelo del embudo. Es lo mismo, básicamente. Todo empieza con la atracción. ¿Para qué? Para generar lo que es awareness, conocimiento. Conocimiento de marca. Es decir, de repente uno ve, pasa en Facebook y de repente ve, hay un montón de negocios y empresas que uno no sabe que existe. ¿Sí? Eso es reconocimiento de marca. De repente eso pues, nunca los había visto. Pero de repente hubo algo que lo trajo. Y empezamos, ¿verdad? Y empezamos con inbound marketing. ¿Ok? Entonces, y aquí está el reconocimiento, el awareness. De ahí viene la consideración, es decir, ya la gente ya nos vio, ya nos reconoció, ya se metió a la página, ya vio. Ya la consideración es, está pensando en comprar o no comprar, ¿verdad? Y ya por último toma la decisión de compra y se convierte en una conversión, ¿sí? Se convirtió de un prospecto a un cliente, una conversión. Entonces, esas son básicamente las tres etapas del embudo de ventas, ¿sí? Empieza con el reconocimiento, es decir, no sabía que existía usted, o ya sabe que existe, pero no sabe exactamente lo que hace, ¿verdad? Pero sí ya sabe que existe. Ahí viene la consideración, es cuando de repente nosotros vinimos y atrajimos a quien, ¿sí? A atraer. Y empieza la interacción. Es decir, ok, empieza a considerar si compra o no compra. Y para eso, ¿qué es lo que cree que hace? Se mete a su sitio web, se mete a sus redes sociales, comienza a ver que por eso es tan importante que el sitio web esté bien hecho. Súper importante. ¿Sí? Y que la página de Facebook también esté bien hecha, ¿sí? Porque he visto unas páginas de Facebook de empresas totalmente desastrosas. Número uno. Y número dos, el último post fue hace como 2 años. Quizás el tipo que le alimentaba en la página, a saber qué le pasó, quizás fue con el COVID, ¿verdad? Ya no hay nadie que le alimente, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental.
que tenéis que estar, esas dos cosas, las redes sociales, tanto las redes sociales como la página web, tienen que estar al día, ¿sí? Tienen que tener, tiene que estar bien hecho, porque es lo primerito que hace el cliente, lo primerito que hace el prospecto es googlear. Ese es otro punto, cómo aparece en Google. Ese es otro detalle que tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cómo aparezco en Google? Y ahí empiezan pues las técnicas de SEO que vamos a ver un día de esto, ¿verdad? Si me equivoco, el jueves. Entonces, chicos, así es que se lleva lo que es el embudo de venta, ¿verdad? O la forma donde nosotros agarramos de la mano al prospecto y lo vamos encaminando por esa ruta hasta que llega a la conversión o la toma de decisión, ¿verdad? Que ya compra el cliente. Ahí se convirtió de un lead a un cliente. ¿Ok? Y es la parte de la consideración, tanto, bueno, en las tres partes, la verdad, influye mucho el contenido. Porque yo perfectamente puedo arrancar una campaña solo de reconocimiento y filtrar los que vieron la campaña, lanzar un retargeting para hacer una consideración. Es decir, la gente que ya vio el anuncio, lanzó una segunda campaña para que consideren la compra, ya con otro tipo de información. Y ya por último, para todos ya los que vieron acá, los que están considerando comprar, de repente sacar algo que detone ese botón, ¿verdad? De compra. Que detone el botón de compra. ¿Cuál podría ser? Para de repente aquí, por decir algo, si yo vendo zapatos, ¿verdad? Ahí un, ¿cómo se llama? Unos zapatos así bien bonitos. Aquí Carla nos está diciendo, creo que cuando uno visita una página y está desactualizada y no tiene movimientos recientes, en lo personal yo busco otra que sí esté más activa. Claro, todo el mundo lo hace. Siento que me ayudará de una mejor manera. Claro, porque es la imagen. Si una página desactualizada es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. Una página desactualizada. ¿Por qué? Eso está diciendo mucho. Un día el cliente dice, ¿y qué tipo de empresa será? ¿Qué tipo de negocio será? Tiene todo aventado, ¿verdad? No, no. Quizás hasta son, ¿cómo se llama? Scammers, son, ¿cómo se llama? Estafadores, ¿verdad? Una cosa así. Ya la gente desconfía, ya pierde la confianza. Muy bonito el anuncio, pero la página web toda horrible y las redes sociales peor. Entonces ya, como que ya no mucho, ¿verdad? Pero si todo está bien, lo más seguro es que sí. Pues genere compras, genere confianza. Y dice de repente, ah, mire qué bonito los posts que están subiendo, ¿verdad? Están subiendo uno cada dos días, pero por lo menos están subiendo algo, ¿verdad? De hecho, yo solamente quería abonar con respecto a las campañas. Bueno, en el caso de Google Ads, por ejemplo, cuando una persona tiene una campaña en Google Ads, tiene que ver mucho la puja, ¿verdad? Lo que se paga. Pero también mucho del posicionamiento, por ejemplo, cuando uno en el motor de búsqueda, por ejemplo, pongamos Adidas, la página web tiene mucho que ver con la colocación. Yo puedo pagar, por ejemplo, más por una puja y puedo estar pagando mucho más por las palabras que yo he seleccionado, pero si mi sitio web no está bien diseñado, prácticamente Google Ads me puede dar hasta el tercer puesto, cuarto puesto. Entonces creo que también es bastante importante con respecto al diseño de las páginas, porque puedo estar pagando por un anuncio para que me puedan ver, pero si mi página web no está bien diseñada, pues prácticamente estoy invirtiendo casi que en vano. Es correcto. Muchas gracias por el aporte. Tiene toda la razón. Toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un buen diseño de página, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos SEO. Cuando hablamos de un buen diseño de página, estamos hablando de que las imágenes no sean tan grandes. Número uno. Número dos, las palabras claves estén en mi sitio web. ¿Sí? Eso también es importante. Porque de repente yo digo, voy a lanzar una campaña de marketing digital y coloco las palabras claves, pero si en mi sitio web no están, o sea, ahí tienen que estar las palabras claves también. Porque acordémonos que Google trabaja en base a palabras claves. ¿Ok? Entonces, otra cosa, otro error que he visto yo
bastante, es en cuestión de las imágenes, los nombres de los archivos, porque ponémonos que Google lee y va a leer los nombres de las imágenes, los nombres de los archivos. Entonces le ponemos 00.01.png, ¿verdad? No, error, ahí tiene que también tener mi palabra clave, ¿verdad? Si yo vendo zapatos, ¿verdad? Zapatos en venta.jpg, ¿verdad? O zapatos en oferta.npg, ¿verdad? Entonces ahí tiene que también, eso es otro error que cometen muchas páginas, pues, que no están optimizadas, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a ver ya un poquito más a profundidad cuando veamos esta técnica de SEO. Pero muchas gracias por el comentario, tiene todiquita la razón. Aunque yo esté pagando, que esté pautando en Google Ads, si mi página web no está bien, eso me va a afectar bastante. Bastante. ¿Ok? Vamos a ver. Antes de iniciar cualquier relación, debes entender con quién estás intentando conectarte. Es decir, conocer a mi ¿quién es mi prospecto? Dijimos que podemos hacer lo que son buyer persona. Y el perfil del buyer persona me puede indicar con quién estoy yo hablando. ¿Sí? Yo puedo tener diferentes buyer persona y diferentes micro campañas para cada uno de ellos. Y segmentar, por ejemplo, si la campaña 1, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Verdad? Si, por ejemplo, me va a mandar a la landing page o la página de aterrizaje, o de repente la campaña 2 va a ser solamente mensajería de Messenger, la campaña 3 solo va a ser en, ¿cómo se llama? ¿El otro? WhatsApp, etcétera, ¿verdad? ¿Con quién estoy hablando? Impulsa el reconocimiento de tu empresa en los canales favoritos de tu prospecto. Eso es algo bien importante. Porque no todas las personas ocupan los mismos canales. ¿Sí? No todas las personas ocupan los mismos canales. La comunicación omnicanal me va a ayudar para hacer un SEO avanzado, ¿sí? Para tener presencia, pero no todos ocupan todos los canales, ¿sí? Hay unos que ocupan, por ejemplo, los jóvenes ocupan un poquito más el TikTok y el, ¿cómo se llama? El Instagram. Ya los más viejitos ocupan el Facebook, ¿sí? Ya la cosa cambia. Entonces, dependiendo, como decimos en venta, ¿verdad? Dependiendo del sapo o la pedrada. Dependiendo del prospecto, así es donde yo voy a moverme. ¿Qué tipo de canal utilizará? Por ejemplo, si son, estoy vendiendo consolas, por decir algo, ¿verdad? Consolas de juego. O voy a ir quizás a Twitch, por decir algo. O a YouTube, tal vez. ¿Ok? Cada visitante tiene un nivel de comprensión distinto sobre cómo alcanzar sus objetivos. Sí, porque cada uno de nosotros, cada persona es una persona diferente, obviamente. Crear buyer persona te ayudará a desarrollar una cualidad clave de la metodología inbound, que es la empatía, es decir, ponerse en el zapato de otro. Cuando veamos cómo desarrollar un buyer persona, pues vamos a ver esta parte. Muy interesante. Esto creo que es la clase de mañana. Empezarás a ganarte su confianza al crear contenido con el que se sienta mejor identificado, se identifica mejor. Porque de eso se trata. Crear contenido que se pueda identificar. ¿Ok? Vamos a ver. Deberás identificar dónde buscar tu audiencia ideal, nuevo concepto y nueva idea. Esto va evolucionando. Ojo con esto, esto va evolucionando, porque es informática. La informática no es estática, es bastante, evoluciona bastante. Por ejemplo, algo que sucedió durante la pandemia, que cambió totalmente la forma de hacer marketing digital, fue lo que sucedió con Apple. No sé si alguien de ustedes sabe, ¿verdad? Lo que sucedió con Apple. Que... cuando uno lanzaba una campaña de marketing digital por medio de Facebook, uno instalaba un código en la página de aterrizaje, que se le conocía como pixel. Es un código, así, unas líneas de código, en el cual lo que hacía era básicamente rastrear, digámoslo así, al usuario. No entrar tanto, tan a profundidad en el detalle.
Entonces vino Apple y dijo, bueno, en la siguiente actualización de nuestro sistema operativo, usted, señor Facebook, ya no va a poder hacer eso. Y ahí fue el acabose, ¿verdad? Que Apple ya no permitiría eso. Entonces se desarrolló lo que se le conoce como API de conversiones. Ya lo habían hecho, ya lo tenían desarrollado, pero ahí lo tenían como aventado, ¿verdad? Es un pequeño código que se coloca que precisamente también en base a eso trabaja en Google Ads. Se puede, ellos colocan ese, ellos le llaman de otro nombre, pero lo que es el Facebook Ads le llama API de conversiones. Es un código bien chiquito de números que se coloca siempre en el sitio web. Bueno, lo que se quiere traquear, ¿verdad? Es el sitio web o landing page. Entonces, ahí precisamente en eso, hubo una modificación. Y esta semana hubo otra modificación en Facebook Ads. ¿Sí? Hubo otra modificación. Ya los objetivos cambiaron ya. Y hay ciertas cosas en la plataforma que ya cambiaron, ¿verdad? Entonces van evolucionando todo. Por ejemplo, otra cosa que cambió hace como unos meses es que Google anunció, porque Google tenía su plataforma de analítica, ¿verdad? Que se llamaba Google Analytics. Pero se dividía en dos, en Universal Analytics y Analytics G4. Resulta que Google anunció que va a deshabilitar Universal Analytics. Solo se van a quedar con Analytics G4. Pues son cambios que suceden a cada rato. Son cosas que cambian. Por ejemplo, Twitch ha cambiado y evolucionado. TikTok ni se diga. ¿Verdad? Ese tipo de cambios que hay que estar pendiente, porque eso a cada rato sucede un cambio. ¿Cómo estás usando los anuncios, las interacciones y las páginas para la empresa en redes sociales? Bueno, lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos utilizando? Ya dijimos que uno de los errores del marketing digital en Facebook es tratar de vender. Ahí no se vende, ahí solamente enamoramos, entusiasmamos. Nada más, vendemos en otro lado. Vendemos cuando nos contactan, vendemos cuando se van a la landing, vendemos cuando se van al e-commerce. Allí es donde vendemos, ¿sí? No en sí, en la red social. ¿Ok? Vamos a ver, entiende los problemas de los buyer persona y la mejor manera de ayudarlos es superando los obstáculos. Claro que sí, vamos a desarrollar un pequeño formato donde ustedes pueden tratar de ayudar al buyer persona. Es algo bien interesante que hemos desarrollado en agencia y lo ponemos en práctica y funciona bastante bien. Con la publicidad en las redes sociales, creas audiencias basadas en tu buyer persona. Obviamente, sí, son publicidad personalizada, básicamente, para segmentos de mercado. Usa la publicidad para reforzar tu presencia en las búsquedas. También, hablando de Google, ¿verdad? Evita recurrir a anuncios invasivos que buscan distraer o engañar. Ojo con eso. Cuidado con la publicidad engañosa. Cuidado, porque hay mucha publicidad engañosa. Yo he estado viendo bastante publicidad engañosa en Facebook últimamente. Han salido bastante. Hay que tener mucho cuidado. Que no nos vayan a categorizar de esa manera. Sí, tenga mucho cuidado con lo que va a hacer. Si son datos muy exagerados, imágenes exageradas, tenga mucho cuidado. Porque entonces la gente no es tonta. La gente va a decir, a ver qué quiere hacer. Bueno, y empezamos con la primera parte de la rueda, que es atraer. Empezamos por fomentar el reconocimiento de marca y hacer que el contenido llegue directamente a la audiencia, ¿sí? Por lo general, la mayor parte de una campaña publicitaria va en esta parte de acá, en la parte del reconocimiento. Ya cuando es retargeting, es decir, que vamos a la parte interactuar y deleitar, ya el presupuesto es un poquito menos, pero la mayor cantidad de presupuesto va acá. De ahí viene esta etapa, que es la etapa de interacción. Estás empezando a generar confianza. Y aquí los atrajiste y aquí generas confianza. ¿Ok? En la etapa de interacción, ¿cuál fue el problema subyacente que generó el obstáculo inicial e hizo que el visitante buscara tu ayuda? ¿Cómo le puedes ayudar a resolver este problema? Entonces, en la etapa de interacción, tenemos que responder estas dos cosas. Primero, ¿cuál es el problema que yo resuelvo?
Y segundo, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema y cómo lo resuelvo? Esto va a generar confianza. ¿Sí? Esto es fundamental para que el cliente diga, ok, sí me interesa. ¿Sí? Vamos a ver. Y esta etapa tiene un diseño web útil humano. En esta etapa, tener un diseño web útil y humano es esencial. Claro que sí, una landing page, una buena página de aterrizaje es vital. Ofrecer una experiencia conversacional que guíe al usuario por el contenido sin crear más trabajo para el equipo. Está empezando a confiar en ti y usa esa confianza para guiarlos. De eso se trata, generar confianza y poderlo guiar. A medida que los prospectos comienzan a definir y ponerle nombre a su problema u oportunidad, alinea tu contenido conforme a ellos. Y evalúa las mejores maneras de llegar a los leads y conectar con la publicidad de pago, ¿sí? Es decir, marketing digital. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Que tengan. Antes tenemos un minuto, menos de un minuto para cerrar. Hablen ahora o callen para siempre. Yo tenía una duda, Liz. Y es de que yo antes creía que el inbound marketing era utilizado únicamente a través de landing page o a través del correo. Pero según lo que nos ha explicado ahora, es correcto que se puede utilizar en redes sociales, por ejemplo. Claro. Entonces sería como una estrategia como tal. No es que se tiene que desarrollar en canales específicos. No. Inbound marketing abarca un montón de cosas, un montón de áreas. Sí, no solamente es marketing digital, ¿verdad? Ni email marketing, sino que abarca un sinfín de áreas, ¿verdad? Como hemos visto en esta clase. Es más completo, ¿verdad? Más con más contenido. Si no me equivoco, esto se va a cortar automáticamente, creo yo. Así que llegamos hasta acá entonces, chicos. Si tienen preguntas, apúntenlas y las contestamos el día de mañana. ¿Ok? Así que un gusto a todos. Bendiciones. Pasen feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.